me contó que ya estaban hartos y todo eso, pero que llegaron y salieron los guaruras. Los guaruras, no entendí, ¿la hermana tiene guaruras o eran de Bárbara? No, pues la hermana, qué raro. Tiene, dime cómo, para quién o quién se los pone. Y ahorita tener guaruras te cuesta un dineral. No sí, me digas. Sí, ella que es no. influencer, a lo mejor no quiere que. Y los tiene la gente de veras rica, la gente millonaria. Ahora que hablábamos de los conciertos, la verdad es que cada vez hay más conciertos de todo. Oye, y cada vez están más caros. Entonces, de veras, pero no hay lana que alcance. ¿De dónde sacará la gente tanto dinero? No sé, porque... para ir a... Y luego, o vas a este o vas al otro, pero la otra semana ya es otro. Pero... y unos precios. De veras, está cañón. Y resulta que, fíjate, me pasaron el dato de que va a haber conciertos próximamente en el auditorio de Carlos Rivera y de Ringo Starr, uno de los Beatles. ¡Ah, chis! Es más caro ver a Carlos Rivera que a Ringo. ¡Ay, no! ¿Cómo? Cuesta 500 pesitos más ver a Carlos Rivera que a Ringo. Oigan, es uno de los Beatles, no sean así. Ay. All you need is love. ¿Sabes qué creo que pase también? Que yo creo que ya los fans de Ringo, pues ya, ya se están. Murieron. Ay, oigan. Muchachos, lleven a sus abuelitos. Y yo, vas a ver. Dicen que y yo. Y aquí hay todavía algunos. Aquí. Sí, oigan, ¿cómo va a ser? A cantar en Jude. No sé, algo. Oye, te voy a contar de Bárbara del Regil. Fíjate que es la única que da de qué hablar en los medios de comunicación. Ella habla, ¿por qué? Porque. Porque le encanta la fiesta, le encanta la fiesta, nomás te digo. Y acabas en una serie bien que buena. En el edificio donde vive, hace fiesta seguido, pero con la música todo lo que da. Que ella tiene a los vecinos hasta la coronilla. Ya, así, ¿no? Tan así que hablaron a la policía, así como lo oyen, le hablaron ¿cómo? A la policía. Llegaron. ¿Los vecinos? ¿En casa de Bárbara? De la hermana, de la hermana. Ah, ¿eh? En casa de la hermana de Bárbara. Y Bárbara pues va a las mismo, fiestas. Es lo mismo, la hermana igual de fiestera. Entonces llegaron. Lo que no entiendo de quién eran, porque me contó una vecina de ahí, me contó que ya estaban hartos y todo eso, pero que llegaron y salieron los guaruras. Los guaruras, no entendí. ¿La hermana tiene guaruras o eran de Bárbara? No, pues la hermana, qué raro. Tiene, dime cómo, para quién o quién se los pone. Y ahorita tener guaruras te cuesta un dineral. No sí, me digas. Sí, ella que es no. influencer, a lo mejor no quiere que. Y los tiene la gente de veras rica, la gente millonaria. Que tienen los guaruras unas camionetotas atrás y atrás y atrás y atrás, ¿no? Pero ella, ¿ah? Pues se pelearon con los policías y todo. Ay, no. Dime nada más. Ay, no, no. Qué arriesgado. No, miren. Bueno, que hasta punta de pistola me dije. ¿Qué? Eso me dijo la vecina. Eso me dijo. Yo, mira, como ni la conozco bien a ella, ni a la hermana menos, yo no sé. Pero eso fue lo que me contaron. ¿Tú dile a tu vecina, a tu amiga, que nos dé más chisme? Pues sí. Que se asome mejor por la ventana y nos diga bien. No, mejor ya, niñas, bájenle ya el volumen. Y ya no hay problema. Bájenle. Es que la gente, cuando vives en un departamento y te toca un vecino fiestero, uff. No. Yo tengo a una que, o sea, le quiero ir a tocar y hacerle algo. ¿De tan? ¿Ha de estar sorda? No, te voy a decir, no hace su de ahí, sino que se va por otro lado, jajaja, pero regresa a las 4 de la mañana. A echarse la última. Y veo que viene bien servida porque trae el volumen en el coche a todo volumen la música y a la hora que se estaciona... Haz de cuenta que se mueve el edificio que retumba del ruidero que trae. Y pues el edificio está muy mal hecho. Yo creo que sí, un día se nos va a caer, porque si oye la música, no sabes cómo. Yo oye puras de estas, así como la de Dana Paola. A las 4 de la mañana, entonces te levantas con un susto porque se mueve todo. Y la otra como que dice, ay, esta canción me gusta, y se queda un ratito a oírlo. Taca, 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 hasta ya que acaba la canción, ya se baja, y ahora se sube al elevador y traca, traca, traca los tacones. Bueno, niña. Híjole, no, si viviera ahí donde... Los míos, el Tom y el Jerry. En cuanto oyen
Y no tengo vecina enfrente porque se salió la vecina que tenía. ¿Ya no vive ahí? No. ¿Jimena? No vive. ¿Cómo, Jimena? No, pero ya tiene mucho que ya no vive ahí. Bueno, pues esas cosas no las tienes que contar. ¿Y se despidió de ti? No, ¿y de ti? Ah, pues ni de mí. Pero sí, tú le ofreciste una tacita de azúcar cuando llegó y todo eso. Ah, o sea, cuando se cayó de la tina. Así, así. Y pues nomás te digo que ni... Ya, bueno, ya ni me habla. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no entiendo con Jimena. Pregúntale al portero. Me caía tan bien y se ve... Y era tan... Pues linda, así. Ah, pues todo, todo. Yo no sé por qué cambió, no sé. Pregúntale al portero. Bueno, mira, te voy a decir. Pero te digo que cuando llegaba, porque llegaba también... Ay, Y con... Y los perros de estar dormidos... Un ladradero. Ese ah, pues el mío igual oía la loca debajo y un ladradero también. No. Ya no puede uno con esos sobresaltos. Pero así. No, ya. No. Oye, ¿y llámale la atención a la... O que se lleve unas pantuflitas en el coche y ya cuando suba con pantufla. Claro, a ver, ya voy a entrar, le bajo y entro al edificio con calma, no como una loca. Ay, sí. Ojalá me esté viendo. ¿Cómo se llamará la loca tú? Karen. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Unicable. ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de todo lo que aquí contamos. Pero,